Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy tenemos nuevamente a nuestro compañero y colaborador, experto criminólogo y también muy, muy especializado en todas las cuestiones esotéricas y paranormales. Muy buen conocedor de todas las tradiciones esotéricas de muchos pueblos de la Tierra. Joan Tudela. Hola, Joan. ¿Qué hay, David? Buenos días. ¿Cómo estamos? Encantado de que estés nuevamente con nosotros. Que hoy nos vas a hablar precisamente sobre los elementales. ¿Qué hay de verdad en las hadas, los gnomos, lo que hasta ahora parecen cuentos para niños? A ver si resulta que detrás de estas tradiciones, de este folclore, que está presente en tantos y tantos pueblos de la Tierra que parecen hablar una y otra vez de lo mismo, del mismo concepto, de seres que se encuentran en otro lado, en otra parte de la realidad que nosotros vemos y palpamos. Algo que parece estar en otro espectro de luz que no podemos captar. Bajo ciertos estados de conciencia, parece que sí. A veces incluso se habla de ciertas setas, ciertas plantas alucinógenas que pueden producir alguna apertura hacia ese otro, hacia esa otra realidad. Bueno, nuestra primera pregunta, Joan, ¿qué son para ti los elementales? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Toda mentira, toda leyenda, toda historia, toda confabulación se fundamenta siempre en una parte de verdad. Nunca una mentira, una leyenda, una confabulación tiene parte, es todo mentira. Todo siempre se fundamenta en una parte de verdad. Y es tarea, que se dice en criminología, es tarea del investigador, no en descubrir la mentira, sino dónde está la verdad. ¿Vale? Vayamos ahora, pues, en dónde está la verdad. Primero, ¿qué son los elementales? Los elementales son brujos y brujas, perfectos conocedores de las artes mágicas, tanto rituales como hierbas, como elementos alucinógenos y como artes mágicas oscuras. Es decir, los elementales son brujos y brujas que conocen todo el mundo del bien y del mal y encuentran su equilibrio entre el bien y el mal, encuentran la paz y el equilibrio. ¿Vale? A partir de ahí, siempre han sido seres de luz, seres buenos, aunque la literatura los ha tratado como peligrosos, satánicos, se les ha tratado de todo. Y de hecho, siempre han sido buenos. Lo único que pasa es que han sido muy perseguidos. Te recuerdo las famosas cazas de brujas, donde cuando empezaron esas persecuciones y asesinaron o ajusticiaron a las primeras brujas y brujos, en ciertos bosques de Noruega aparecieron unos escritos en sangre que decía: "Vosotros nos creasteis". Porque buscaron el mal. Es decir, si a una persona le dices que es malo, 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 al final lo convertirás en malo por muy bueno que sea. Pero luego llega la Inquisición y todas estas persecuciones a raíz de la matanza de los hugonotes en Francia y todo, todas estas persecuciones se endurecen mucho más. Y los elementales que ya vivían en el bosque, que ya eran afines a vivir en el bosque, las brujas, los brujos, se habían adentrado en el corazón del bosque porque es donde encontraban la paz, sus hierbas, estudiaban los elementos. Entonces, se esconden mucho más en los bosques, hasta tal extremo de que empiezan para esconderse a fabricar, a construir sus casas en el corazón de los árboles y en el interior de la tierra, para huir del azote de la Inquisición. Y empiezan a surgir las leyendas de gnomos, hadas, elfos, ogros. Porque los ogros eran los protectores de las brujas. ¿De dónde surge esa leyenda? Ogros. Pues los brujos y las brujas tenían ese poder que podían encontrar a hombres
altos, gruesos, grandes, fornidos, con poca capacidad mental, dominarlos y hacerlos como sus protectores. ¿Vale? Bien administrando sustancias y todo eso. Pero a partir de ahí empiezan a surgir las leyendas de los amutis, leprechauns, minutes, gnomos, duendes, elfos, leyendas de seres espirituales que incluso la Inquisición no podía luchar contra esas leyendas que cada vez iban creciendo. Porque de hecho, cuando alguien le fallaban las oraciones en la iglesia y necesitaba algo, se adentraba en los bosques en busca del duendecillo de la felicidad o la fortuna, en busca del duendecillo de la salud, en busca de la hada mágica. ¿Por qué? Porque creían en esas. Y entonces aparecía la típica bruja o brujo elemental que, a cambio siempre de algo, porque también tenían que comer en aquella época, a cambio de algo, de lo que fuese, le concedía el deseo. Mira, yo te voy a contar una anécdota muy curiosa que, bueno, tuvo un amigo mío. Es un señor ya mayor, debe tener como más de 65 años. Es un señor que siempre pasea con su perro muy cerca de mi casa, donde está un bosque muy pequeñito, pero que se ha ido conservando con el paso del tiempo, y donde ya siempre se ha oído hablar de extrañas apariciones, y se dice que está un poco encantado este bosquecillo. Lo curioso es que este señor hace como cosa de 5 años paseaba con su perro en este bosque, y el perro empezó como a olisquear detrás de unos matorrales como si hubiese algo. Empezó a escarbar. Entonces el hombre lo tiró del collar, diciendo, bueno, pero ¿qué te pasa, no? Dice que de en medio de los matorrales se abrieron y salió una criatura más o menos de esta altura, pocos centímetros, como puedes ver, todo verde, con una cabeza, el cuerpo era humano, era antropomórfico, perfectamente. Estaríamos hablando de un minute. Y dice que su cabeza era como un poquito alargada, muy delgadito, cuerpo muy delgadito, y con unas alas así muy largas a cada lado. Y dice que salió, es que claro, yo no, me gustaría podértelo escenificar, pero es muy difícil. Dice que salió así, así, con el pecho, así, las alas, y cantando como un, bueno, como un soprano. Sí. Como si fuese un soprano de esos de ópera. ¡Oh! Y las alas así, con el pecho, como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí estoy yo, ¿no? Como queriendo decir, este es mi terreno, este es mi territorio. ¿Qué estáis haciendo, no? Dice que pasó delante, el perro se quedó así, sin hacer nada. Él igual se asustó bastante en el momento, ¿no? Y dice que, bueno, aquella cosa pues se fue volando. Se fue volando. No dice que se volatilizó ni nada. Vio cómo se alejaba. Pero que realmente él sintió que ese bosque estaba ciertamente custodiado por entidades que no pertenecen a nuestra dimensión, pero a su vez están como unidas a ese bosque. Bien. Igual que podemos encontrarnos con casas supuestamente encantadas donde se pueden hacer psicofonías. Por ejemplo, y es el famoso sanatorio psiquiátrico que está aquí arriba, cerca de Navacerrada, que está cerrado, donde ha habido mucho sufrimiento y ahí se pueden investigar muchas cosas. En un bosque encantado, podemos encontrar muchas energías, ¿vale? Energías que nosotros mismos, recuerda lo que te he dicho al principio, en el bosque de Noruega, vosotros nos creasteis. Porque cuando una mentira o una leyenda se expande de tal forma, llega a materializarse. Estaríamos hablando del tema de los tulpas. Ah, bueno, ¿vale? Sí. Esto está muy especializado nuestro amigo Iván Martínez. Exactamente. De Gran Misterio, que siempre nos habla de las creaciones mentales, ¿no? Exactamente. Pues posiblemente todas estas leyendas que los brujos,
crearon los brujos y brujas elementales, porque la filosofía de los elementales es muy bonita. Yo, después de haber estudiado varias filosofías, el budismo y todo eso, me decanté ya, y como mi propia filosofía, como mi propia religión, aunque no me gusta llamar religión, pero bueno, mi propia filosofía o norma de vida es la de los elementales. Yo practico la brujería y la magia de los elementales porque cuando la descubrí pensé, Tate, esto es lo mío. Vaya, pues bien, no sabía eso. ¿Practicas magia? Sí, la magia. De hecho, tengo un libro que se puede descargar en mi página web que se llama Iniciación a la Magia Ritual, donde uno se puede iniciar en la filosofía de los elementales. Vaya, es un tema que a mí me gusta mucho leer sobre estas cuestiones, pero nunca he puesto en práctica ningún tipo de magia. Me da respeto estas cosas, Joan. Y cualquier elemental que se precie lleva siempre su anillo de plata con el símbolo de la pentalfa, que no sé si se verá. Sí, sí, sí se ve. Verás, pero que es... pero esto no tiene que ver con el satanismo, Joan. No, para nada. El satanismo, es decir, a raíz de la Inquisición, es cuando la Inquisición, que sabe que esto es la representación máxima de Dios, lo que hace es que le da la vuelta en satánico. Pero o sea, simplemente estaríamos hablando de la fusión de los cuatro elementos de la ciencia y la espiritualidad, la fusión de los cuatro elementos. Pero entonces al invertirlo se vuelve diabólico. Sí, la Inquisición lo convierte en diabólico, en satánico, ¿vale? Porque lo que había que hacer era satanizar a las brujas. Es decir, lo que no podían permitir es que una persona dejase de ir a la iglesia, se adentrase en el bosque para que una bruja le diera un remedio curativo mientras los galenos estaban haciendo trepanaciones cerebrales y mientras una simple inflamación de la meninge la podían curar con unas hierbas. Cuando allí los médicos de la Inquisición, lo primero que hacían para eliminar la presión cerebral era romperte un trozo de cráneo, ¿vale? Y las brujas conocían, o los brujos conocían el remedio de cómo bajar una inflamación en las meninges. Bueno, ahí está Nostradamus, famoso Nostradamus, que era, bueno, tú sabes, la gente se cree que simplemente era un profeta y astrólogo. No. Era médico. Y curaba la peste, la famosa peste negra, que asoló sobre todo lo que en Francia lo llamaban le charbon, porque eran como si fuesen trozos de carbón en la piel. Sí, sí, sí. Pues esas pústulas. Y él dice que Nostradamus curaba con pétalos de rosa. No hacía falta abrir las arterias y toda esa carnicería que hacían, que se desangraban los bulbos, los famosos bulbos. Todo eso es, hay un pequeño lapsus en la cuando investigas la historia, porque no sabemos si los druidas surgen a partir de los elementales, de las brujas elementales, o es a partir de la primera reunión en el bosque de los Carnutes en Francia, cuando los druidas libres, personas libres, porque aunque se reunían en pequeños cóvenes, eran antisectarios, porque buscaban la libertad espiritual, pues es cuando unos se convierten en brujos y brujas elementales y otros siguen por la tradicional medicina de que es, digamos, que los primeros médicos serían los druidas, ¿no? Hay un lapsus que no sabemos si unos vienen de los elementales o fueron primero los druidas o los elementales. Ahí hay un pequeño, pero estaríamos hablando de la magia y de la filosofía mágica o brujería más antigua que existe. Y del verdadero hermetismo, ¿no? Porque posiblemente si hablamos de la esencia esotérica de la magia, por fuerza tenemos que empezar con lo que sería el padre de todo esto, de Hermes Trismegisto. Pero a partir de ahí surgen diversas filosofías y una de ellas es la de los elementales. Pero, es decir, yo no pongo en duda que exista un enanito que viva en el bosque,
De hecho, muchos de los brujos y brujas elementales podían ser ser enanos. Al ser rechazados por la sociedad, se adentraban en el bosque y de ahí surge la leyenda de los gnomos. ¿Entiendes? Un hombrecito pequeñito, chiquitín, que vive en un bosque en el hueco de un árbol y que además hace magia y concede deseos. Ahí tienes la figura del gnomo. ¿Entiendes? Por eso, a partir de ahí, para protegerse del azote de la Inquisición, se empiezan a crear todas estas leyendas para que incluso la despistar un poquito a la Inquisición. Sí, pero cuidado con eso, Joan, porque tú me acabas de decir un gnomo que concede deseos. Eso me suena mucho a lo que la cultura musulmana denomina los jinns, unos seres terribles, que en ese caso esos seres son absolutamente demoníacos. Seres que acaban, o sea, vamos a decir que te engatusan, te engañan con su capacidad de obrar milagros, entre comillas, sí. Y acaban por matarte o por arruinarte o por producirte cualquier tipo de enfermedad espantosa con una muerte agónica. Lo primero que te he dicho es que los elementales, ante todo, son libres. Uh-huh. ¿Vale? Pero nadie les prohíbe que sean, que puedan ser malos. Es que ahí está, hay una diferencia entre los elementales, de diferentes culturas, pues por ejemplo, en las culturas noruegas y todo eso, que es de donde surge todo esto, estaríamos hablando de los leprechauns, que eran los que tenían muy mala hostia, por hablar de alguna. Sí, ¿entiendes? Sí, esos son como jeans, parecidos a jeans. Exactamente. Efectivamente, ¿no? Pero no estamos hablando de digamos que el verdadero elemental es aquel que busca la perfección entre el bien y el mal. Es lo que hablamos en aquel programa de los psicópatas, hablábamos sobre dónde está ese punto intermedio entre la glándula pineal y la hipófisis, entre el espíritu y la maldad. Pues digamos que por medio de la meditación, de sus rituales, el elemental busca la fusión con su ser superior y busca lo que es esa paz interior que solamente se consigue cuando se adentra uno en el punto exacto entre el bien y el mal. Uh-huh. Porque tan malo es ser muy, 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 muy bueno, como tan malo es ser muy, 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 muy pero muy esto mal. Pero tú crees que los elementales benévolos, quizás a diferencia de los negativos, estarían, digamos, unidos por un nexo con un bosque, una región. Efectivamente. Los malos, los oscuros o regresivos, hostiles, parece que no tendrían ese nexo de unión con los bosques, por ejemplo. Sí, no, todos conviven. Todos. El bosque es su hábitat, uh-huh. ¿Vale? Y además con una particularidad, no se atacan entre ellos. Hay una consigna. En sí, es decir, cuando un elemental malo, un brujo bueno, se pudieran pelear, no estaríamos hablando de elementales puros. Estaríamos hablando ya, por ejemplo, de tipo brujos o magos en plan Tolkien, ¿vale? Aunque Tolkien escenifica muy bien lo que son los elementales en su novela, y si hemos visto sí. Ya las películas, porque tres capítulos para entregar un anillo, vamos, se necesita mucho, ¿no? Bueno, comment. Pero vamos, Tolkien, tanto en la novela como en las películas, te muestra claramente lo que es el mundo de los elementos. Sin embargo, presenta a los elfos como seres muy parecidos a nosotros. Y en cambio los elfos parece que serían pequeñitos, ¿no? Bueno, sobre eso hay también mucha polémica en cuanto al tema de los elfos y en cuanto al tema de los orcos, de los ogros y en cuanto, porque claro, ¿cómo podemos ver, cómo podemos describir algo que muy poca gente ha visto? Porque yo muchas veces cojo mi bastón, mi
bastón, que te lo voy a enseñar. ¿Que es como un cetro? Sí, que lo, no, pero me adentro en el bosque un momento. Este sería mi bastón cuando yo me adentro en el bosque, ¿no? Y algunos pueden llevar una piedra, metal. Yo soy más práctico y llevo esto, ¿no? ¡Ay! A ver si le vas a sacar un ojo a alguien con esto. Está fabricado por mí mismo. De hecho, hice una vez un vídeo de cómo se fabrica y todo eso. Pero bueno, es... Esto parece muy James Bond, ¿eh? Es uno de esos gadgets famosos. Es que, bueno, hay que renovarse o morir. Tampoco vamos a parecer como antiguos brujos y brujas. Bueno, la cuestión es que yo me adentro en el bosque muchas veces a buscar, sobre todo a meditar, a encontrarme con abrazar un árbol. La sensación de abrazar un árbol es preciosa, ¿no? Sientes amor en ese momento, ¿no? A meditar, a buscar hierbas. Porque yo no soy experto en hierbas y, sin embargo, es un fallo que tengo. Como buen elemental debería de... Pero voy aprendiendo. Pero, ¿para qué sirve esa hoja afilada? Pues para protegerte. Para protegerte de lo que puedas encontrarte. Exactamente, porque no solamente muchas veces, o para coger cualquier cosa o para cortar en ese momento. Bueno, pero cuidado, a ver si te encuentras con un gnomo y le cortas la cabeza, pobrecito. Depende. Bueno, la cuestión es que, volviendo al tema, yo me adentro en el bosque y busco la inspiración, la protección del bosque. El bosque te puede dar protección, aparte de que lleva sus peligros, ¿no? Por eso hay que entrar siempre con un bastón, con algo que te proteja. ¿Y eso tendría algo que ver, Joan, con estos bosques mágicos, encantados, con estas criaturas fantásticas, con que debajo de la tierra hay una serie de energías telúricas que confluyen en estos puntos y se producen los famosos vórtices, que se cruzan esas líneas ley? Y ahí se favorece la entrada hacia estos mundos internos, vamos a decir. Ahí estaríamos, nos adentraríamos en un mundo de fantasía que ellos mismos crearon. Es decir, estamos hablando de cientos o miles de personas que se adentraron en el bosque buscando la paz y la protección y que instalaron sus casas y sus covens en la entrada de los árboles y hacia abajo de la tierra. Por lógica, toda esa energía que se desarrolla por medio de la meditación, de los rituales, de las invocaciones, y de todo, por eso los elementales invocan a los ángeles y vigías de las distintas atalayas del norte, sur, este, oeste, que cada cual tiene su combinación con el este sería el aire, el sur el fuego, el norte la tierra y el oeste el agua, ¿no? Pues pronunciado en enoquiano sería Sharpei, Eikoma, Enaenta y Vitoem. Bueno, pues todo eso, todas esas energías que se han hecho, que se han trabajado, que se han ejecutado esos rituales en el interior de la Tierra, es muy posible que pudiera haber producido todos esos vórtices de los que hablas. Porque, insisto, estamos, por mucho que queramos investigar sobre esto, es tanta la tergiversación y la fantasía que se ha aplicado a esto, que cuando queremos encontrarnos, muchas veces nos encontramos con la verdad y no la sabemos reconocer. Hay un confusionismo muy grande. A mí me escribió una carta un amigo diciendo que una vez en el bosque había visto a un gnomo. Detalló de tal forma que no le pude decir, es mentira, no lo viste, fue tu imaginación. Lo único que se me atrevió a decir, hoy en día llevamos móviles, llevamos cámaras, por favor, hacer una foto. De la misma forma que en la época de la Inquisición los elementales se escondían, creo que hoy en día, de haberlos, de seguir viviendo en el bosque, también se seguirían escondiendo. Claro. Bueno, Joan, hemos agotado ya el tiempo.
Y nuevamente te agradecemos esta exposición fantástica que yo creo que lo único que ha conseguido es no solamente alimentar un poco más la imaginación de nuestro público, sino también alentarles a que en épocas de más bonanza salgan un poco de sus casas y recorran un poco nuestros bosques, que desde luego pueden estar llenos de misterios y de, bueno, ya sabes, estas criaturas tan curiosas que acabamos de describir y que parece que sí, que efectivamente estar están, ¿eh? Están, sí, y además se pueden sentir. Yo aconsejo que cuando alguien salga al bosque y quiera sentir el poder que tiene el bosque y el poder de los elementales, simplemente abrace a un árbol. Sentirás un amor que incluso cuando estás en la ciudad, tocas una planta o tocas un árbol porque todos están conectados con la madre tierra, todos están conectados, unidos por la tierra, pues parece como si se transmitiera el amor que sentiste cuando abrazaste ese árbol, lo puedes sentir cuando tocas un árbol que está en mitad de una gran vía lleno de Bueno, humos y tóxicos. este es el concepto que nos transmitía el cineasta James Cameron con Avatar, ¿eh? Que estaba todo Efectivamente, interconectado. efectivamente. Bien, Joan, muchas gracias por tu magnífica intervención y nos vemos en otros vídeos, amigo. Pues muchas gracias a ti, David. Como siempre, es un placer colaborar contigo. Gracias. Y a vosotros os emplazamos para nuevos trabajos. Un abrazo, amigos.